Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a preparar una reducción de vino Pedro Ximénez. En mi caso voy a utilizar el vino Pedro Ximénez, pero podéis utilizar cualquier tipo de vino dulce. Esta reducción de vino Pedro Ximénez es una salsa que a mi gusto particularmente es ideal para aderezar tanto platos salados como dulces. Ya veréis. Espectacular, deliciosa, sabrosísima, sin precedentes, como yo digo. A mí es que el vino Pedro Ximénez me encanta. Soy una adicta al vino Pedro Ximénez, pero ya os digo que podéis hacerlo con cualquier vino dulce. Yo ya he puesto a hervir el vino, ¿eh? En principio lo he puesto a una temperatura de un 7, medio alto, y cuando empiece a hervir lo bajo a un 2. Entonces le voy a echar un palito de canela y ahora después, ya cuando empiece a hervir y lo ponga a un 2, ya lo tapo. Yo la dejo con una consistencia casi concentrada, como si fuese un jarabe, un caramelo, así melosita, ¿no? Y además, claro, pues tiene que conservar el sabor y la intensidad del vino, que eso es muy importante. Por eso os digo que tenéis que, yo al menos así lo hago, reducirla siempre a una temperatura mínima, en este caso a un 2. Ya, lo voy a tapar ya. No del todo, lo voy a dejar un pelín sin tapar. Y así, bueno, de vez en cuando ya os he dicho que hay que remover. Y yo calculo que para esta cantidad de vino, pues en 30-35 minutos está. Luego ya os lo voy enseñando. Ya reducido a la mitad aproximadamente, le incorporo el azúcar y aquí hay que remover con mucho cuidado de no quemaros, porque ahora salta un poquito, ¿eh? Remover hasta integrar totalmente el azúcar, que se disuelva totalmente. Una vez que ya esté disuelta totalmente el azúcar, la dejo hirviendo también a fuego medio, mínimo, perdón, pues como 4 o 5 minutos. Cuando veáis así las burbujas, es que la salsa ya está. La he tenido 47 minutos exactamente. Os voy a dar un truco, y es que, bueno, pues aproximadamente a los 35 minutos más o menos echáis una cucharada de la salsa en un plato. Si veis que al enfriarse se queda pues como una especie de jarabe, ¿no? De caramelo. En ese punto ya está. No importa que se quede líquida, porque luego ya, según se va enfriando, ya va espesando. La voy a retirar. Voy a dejar que se enfríe para ya enseñaros cómo ha quedado. Perdón, he cogido el móvil con una mano pues para acercarlo bien y que lo veáis. Y por eso se mueve. Quiero que veáis ya una vez fría la textura que ha quedado en la salsa. Una textura suave, cremosa. Igual no la apreciáis bien porque, bueno, claro, como es negra, pero bueno, como un caramelo líquido. Maravillosa, espectacular. Y de sabor ya, ni os cuento. Animaros a prepararla, porque ya habéis visto qué sencilla es de hacer y merece la pena, os lo aseguro. Para acompañar todo tipo de carnes, postres, helados. Bueno, espectacular, maravillosa esta salsa de reducción al vino Pedro Ximénez.